Buenas noches. Esto definitivamente no es fácil, pero vamos a intentarlo. Mi español no es perfecto, pero bueno. Yo soy francesa, he nacido en Francia en una sociedad muy moderna en que realmente los valores son un poco diferentes de los latinos, en que la mujer me acostumbraron a defenderme, a no aceptar determinadas cosas y el machismo, a pesar de que existe en todo lado, probablemente o al menos siento eso, no es tan marcado como en Latinoamérica. Entonces mis padres me educaron entre dos culturas, porque ellos eran portugueses, pero nací y viví toda mi vida ahí, y fui educada entre dos culturas, una muy moderna, muy avanzada, en que la mujer se le permite casi todo y está al mismo nivel que el hombre, y al mismo tiempo en una cultura portuguesa en que todavía es muy castrativa y hay que respetar determinadas cosas, determinados valores y una línea de vida completamente distintas. Mi camino ha sido muy difícil. Mis padres eran muy castrativos. Yo vivía prácticamente encerrada toda mi vida dentro de una familia que me protegía porque no quería que yo fuera esa mujer francesa que no encajaba a pesar de que vivía en esa sociedad, no encajaba en lo que mis padres querían para mí. A determinado momento, y creo que los padres cometemos por veces algunos errores, por apretarme tanto, yo me fui. Yo me fui, fui de vacaciones, conocí un hombre y sin prácticamente conocerla, opté por una vida completamente diferente. Como soy muy rebelde, muy caprichosa y mimada, que eso creo que por ser artista lo tengo en las venas y quiero siempre llevar lo mío, pues he seguido a este hombre sin conocerlo prácticamente y me fui de mi casa a los 18 años sin prácticamente conocer nada de él y me fui a vivir a Portugal, sin familia, sin nada, ingresé a una universidad que no entendía porque no dominaba tampoco tan bien el idioma, me puse a estudiar una carrera que no me gustaba. Porque era lo único que yo sabía entre francés y portugués, y este hombre, de un momento para el otro, sin mi familia por detrás de mí, pues empezó muy rápidamente a querer dominarme. Y como yo no tenía el apoyo de esa gente que tanto me protegió, yo admití que él lo hiciera. Entonces, definitivamente empezó los celos. Porque, claro, yo no encajaba en esa sociedad portuguesa. Yo era rebelde y yo quería determinadas cosas que eran mi cultura y que no correspondía a esa. Un ambiente cultural completamente distinto. Entonces, en que yo quería hablar, yo quería estar con hombres como con mujeres. Y él no aceptaba eso. Entonces empezaron los pellizcos en los brazos. Tenía que cubrir mis brazos constantemente porque eran negros. Y él todavía novio y caminaba conmigo y sin sentía que alguien me mirara, empezaba a pellizcar. Entonces, eso hasta que un día casi me estranguló a la puerta de mi carro y empezó a apretar, 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 y cuando sintió que yo no podía ya respirar, soltó. Y claro, vienen las disculpas y no lo he hecho a propósito y me deberías haberlo dicho, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, la vergüenza, porque considero que soy una mujer letrada, que soy inteligente y yo lo permití. Definitivamente lo estaba permitiendo, porque él lograba entrar en mi mente y hacerme sentir que eso era mi culpa. Entonces no podía contarlo a nadie, no me atrevía a contarlo a mis padres que estaban a la otra punta de otro país y que habían confiado en mí para yo hacer mi vida. Y era difícil decir, mamá, yo a ti, papá, yo a ti nunca te acepté que me grites, que me controles y estoy aceptando que este hombre lo haga. Bueno, los años pasaron, el matrimonio no fue mejor. Los celos seguían y seguían, cada día era peor, los niños nacieron y lo mismo, entre un hijo y el otro, él me empujó contra la banca del baño, yo estaba embarazada, perdí mi bebé, me dejó perderlo sola. De ahí vino una carrera impresionante para él, lo seguí para América Latina, él era un hombre brillante, brillante, era un profesional excelente, jamás nadie decía que él pudiera ser ese tipo de monstruo. Y era psicológico, limaba, era
tú no vales nada, no ganas para hablar, no sirves, eres negra, eres fea, eres gorda, todo el tiempo. Y eso entra, y uno sabe, uno se mira, se conoce, pero a determinado momento, cuando lo escucha tantas veces y sin entender, uno lo cree. Y claro, a mí, en mi caso, el país contó mucho. No tenía el apoyo, este país no lo conocía bien y eso no me ayudó. Pero bueno, fui para Perú, en una sociedad ya mucho más machista, en que si te golpean o si pasa algo, pues nadie te protege porque sirve el mundo del dinero. Entonces te dicen, si tú te quejas, yo le pago una cantidad y no pasa nada. Claro que no era todos los días, porque yo hacía parte de una sociedad de alto lujo y no podía decir esto porque me daba vergüenza, pero a la vez que sirvían como 10 empleados conmigo. Entonces él se mantenía más o menos tranquilo. Era mucho más psicológico. Era, eres gorda, eres fea, no sé qué. O me dejaba arreglar porque yo tenía salidas casi diarias. Porque él era un gran empresario, yo tenía fiestas diarias y llegaba el momento de entrar al carro y me decía, ay no, yo no te llevo, estás demasiado horrible, te quedas. Entonces, era ese tipo de cosas. Y cuando uno, pues rebelde que yo era, insultaba, etcétera, ahí empezaba, yo le daba un bofetón. El bofetón se transformaba en algo terrible, volaban los platos por la cocina, que sí. Era una cosa impresionante. Y un día me tiró de una escalera, me rompió la pierna y me dejó tirada una noche entera. Yo no sé a dónde uno va a crear fuerzas para aguantar este tipo de cosas. Y después llegar al médico sola al día siguiente, porque el chofer me entró al carro con la pierna rota del día anterior, y llegar al hospital y en un país en que no es este, en que nadie quiere saber, decir, pues me caí. Y el médico decir, por favor, esto no es una caída, te han hecho algo. Bueno, entre otras cosas, pero ¿Cómo saliste de la situación? ¿cómo salgo de esto? Llego a este país. Y me doy cuenta que mi marido por primera vez intenta agredir a mi hija de la misma forma que me agrede a mí. La agarra por la cara y la aprieta. Y ahí yo tuve una reacción de terrible. No, tú a ella, no. Y la niña reacciona y me dice, por fin, mamá, yo siempre he pensado que eras tremenda cobarde. Entonces, esas palabras de mi hija y la visión de mi hija sobre mí, cuando yo he hecho todo para que ella y ellos fueran felices, no perdieron a su padre, porque definitivamente como padre era el mejor padre del mundo, pues lo acepto, cambio y empiezo a ver que esto no es normal. Ella agarra el álbum de familia y me dice, chequea para ver cuántas fotos tú tienes sonriendo. Chequea el closet de papá y el tuyo. Tú eres la empleada. ¿Y él? No sé qué pasó. Pedí el divorcio, no me lo dio. Me empezó a amenazar que se quería quedar con los niños. Y entonces yo tomo una decisión como de desahogo, no sé si buena o mala. Me ingreso a internet y empiezo a chatear con personas del mundo entero en España. Y conozco a alguien en quien empiezo a contarle qué me estaba pasando y qué me hacía mi marido. Y esa persona que era un abogado de la Corte de Derechos Internacionales en Londres, y sin decírmelo, empieza a ayudarme. No permitas esto no. Entonces empezábamos a hablar una vez al día, dos veces, toda la semana, 9 meses. Y un día, porque decidimos nunca encontrarnos, yo le cuento a mi marido, ya no soportaba mentir, porque yo no soporto mentir, soy una persona muy verdadera, y le digo, ¿sabes qué? Está pasando algo. Yo conozco a alguien y yo no quiero más quedarme contigo, me quiero ir. Y por primera vez me tomó en serio. Investiga qué estaba pasando y sabía que era por la internet y compró mis conversaciones. No sé cómo lo hizo, pero las compró todas y leyó y entró en shock, porque ha leído cómo lo veíamos entre yo y esta persona. ¿Y qué provocó? Provocó un cambio radical. Dicen que no se puede cambiar. Pues yo digo que sí. Porque este shock psicológico que él llevó al ver ese monstruo que él era, y porque me quería mucho, él me adoraba,
pero estaba enfermo y no lo lograba ver. Y cuando lo vio a través de la mirada de otras personas, él cambió. Y él dijo, mañana, Tess, por favor, dame una oportunidad. Y mañana yo te prometo que me levanto y seré otro hombre. Esto, 20 años de maltrato y 6 años, 6 años de vida, la más linda que se puede imaginar. ¿Ok? De crear historias para mí, de regar orquídeas por toda la ciudad de Miami, con historias de descubierta aquí y allá, con hacer de mí una princesa, darme absolutamente todo. Pero cometió un error, se olvidó de sus hijos. Y 6 años después, hace 3 años, en Viernes Santo en la mañana, 4 niños delincuentes lo mataron en un gang initiation aquí en Miami. Por primera vez era feliz. Hoy en día, ese hombre de 6 años que he tenido ha sido el mejor. Y le perdono los 20 años de maltrato por la capacidad que ha tenido de cambiar. Creo, y esta es la lección, yo hoy día estoy intentando luchar para recuperar a mi familia que me rompieron, a mis hijos. Estoy escribiendo también un libro que espero que saldrá el próximo año con todo lo que me ha pasado durante estos 3 años que fueron horribles. La semana pasada, el niño que mató a mi marido de 15 años se declaró culpable por primera vez y lo van a dejar salir en 10 años. Y lo que yo quiero decir, hoy en día soy artista, soy todo lo que él en algún momento me ha prohibido ser y estoy intentando resolver muchas traumas que él me ha dejado, pero con la ayuda de ese 6 años maravilloso que me ha dado. ¿Ok? Entonces, sí se puede cambiar. Sí se puede cambiar. Y este tipo de libros y este tipo de charlas pueden ser que en alguien que no creo esté aquí, pero sí está y que se da cuenta y que lo escucha y que se sacude, puede tener la oportunidad de cambiar. ¿Sabes? Gracias, Tess. Muchas gracias.